Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Historias de Nuestra Voz. Hoy jueves 7 nuevamente con un programa más aquí en The Guest Media, The Guest TV. Maestro, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, maestro Alejandro, aquí muy contento de estar en Historias de Nuestra Voz. Como mencionas, ya casi cerrando el ciclo escolar, ya con los nervios del examen con mi PEMS para los alumnos de tercero. De hecho, hoy ni trajimos alumnos de tercero. Viene la próxima semana a concursar, pero hoy los dejamos descansar para prepararse de eso del Comipems. Ya hasta el equipo está nervioso. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones. Por eso los estamos apoyando con playing. Jugando en español. Sí, los estamos apoyando con diferentes programas, como es Jugando en Español, como es Escudriñando la Historia, como es Cenar de GES. Y bueno, hoy tenemos un programa muy, muy especial para empezar. Vienen tomando ya la estafeta los jóvenes de segundo, maestro Alejandro, ¿cómo ves? Así es, alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6, Juan Inés de la Cruz. Y tenemos por aquí a dos jóvenes entusiastas de segundo que se avientan a tomar la estafeta. Empezamos con la dama, ¿cómo te llamas? Me llamo Leida. Leida, muy buenos días, ¿contenta de estar aquí? Bastante emocionada, de hecho. ¿Y el caballero? Alexis. Alexis, ¿también contento? Bastante. Bastante contento. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pues en este formato, como recordarán, ellos entrevistan, van a ir conociendo historias de diversos protagonistas en diversos ámbitos de la vida, de la cultura, del arte, del deporte también hemos tenido. Y hoy tenemos un programa que promete estar muy interesante. Y antes de saber de qué se trata, queremos presentar a nuestros invitados al centro. La maestra Estela González Quintero. Maestra Estela, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, a sus órdenes. Contenta de estar con ustedes. Y de este lado tenemos Alejandro Luna, servidor. Muchas gracias por invitarnos. Alejandro Luna, por ahí es conocido. Ojalá el equipo por ahí nos apoyara. Hace como dos años hicimos una lectura dramatizada con Padres de Familia. Y el señor Vines hizo famoso por ahí con un grito, con un diálogo, una frase que decía algo muy peculiar, espero que por ahí después se pueda. Y de este lado nos acompaña la señora Katia Cid. Muchas gracias. Pues ellos trabajan, Katia, Alejandro, trabajan con la maestra Estela González Quintero en un programa muy interesante que es sobre lo que Leida y Alexis el día de hoy van a averiguar. ¿Quién comienza, muchachos? Alexis, ok. Bueno, primero vamos a empezar con lo de los movimientos estudiantiles, tanto de Francia, México, Estados Unidos. No, ya te lo fuiste para otro lado. Del trabajo de la maestra Estela, que quedamos que era. ¿Leer? Claro, lo de Escuela para Padres. Escuela para Padres. ¿Qué? Está muy difícil. Movimiento estudiantil está. Caray, no me avisaron. No estudiaron, ¿no? Escuela para Padres. ¿Qué podemos averiguar de eso, Leida? Principalmente, ¿en qué consiste? Porque los padres vayan a la escuela, realmente. Pues es una pregunta muy interesante que yo también estoy buscando la respuesta. Es un programa de trabajo en el que se invita a los padres de familia de las escuelas de secundarias técnicas a incorporarse a estos talleres, donde se dan herramientas a Leida para la crianza de los hijos. No es un recetario, no son estrategias, es un foro donde se comparten experiencias y bueno, se conduce la sesión, una sesión semanal, se conduce la sesión a un final en el que todos podemos compartir la experiencia que tenemos en la crianza de los hijos, y es muy nutritivo porque los participantes pueden expresar el cómo nos ha ido con nuestros hijos y el qué debemos fortalecer. No podemos dar aquello de lo que carecemos. Entonces, bueno, pedimos a los niños cumplimiento y nosotros no cumplimos, pedimos respeto y nosotros no respetamos. Entonces es una reflexión muy interesante, una jornada semanal bastante, bastante intensa de trabajo. Bueno, yo quería entrar un poco más en eso de Escuela para Padres, porque ejemplo, ¿quién enseña a los padres a ser padres? ¿Hay maestros? ¿Cómo los califican? Ale, ¿quieres contestar? Un poquito quería contestar eso. Yo creo que nadie nacemos sabiendo ser padres, nadie nace sabiendo ser padres. Es difícil, vas aprendiendo en el camino,
yo recuerdo que cuando entré a Escuela para Padres, con la profesora Quintero, creía que el problema que yo traía con mi hija, porque es un problema, creo que generacional, ¿no? Sí. Jovencitos con papás adultos, pensaba yo que el problema nada más era mío. O sea, el único problema que teníamos mi hija y yo, nadie más lo iba a tener. Llego al grupo de Escuela para Padres y me doy cuenta que todos los papás tienen los mismos problemas con los hijos los mismos problemas con los papás, y ahí vas aprendiendo, como dijo la profesora Pindro, te van dando las herramientas, vas caminando de la mano de diferentes papás, que cada quien tiene una, una idea, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Es que yo le hice así con mi hijo porque también tenía el mismo problema. Ah, probablemente eso me puede servir a mí, pero hay otras distintas soluciones que me pueden servir. Entonces, vas aprendiendo, nadie nacemos sabiendo ser padre, vamos aprendiendo. Y no hay calificación. Yo creo que el tema de calificar, los más duros con la calificación somos nosotros, los papás con nosotros mismos. No nos tenemos consideración, partiendo del hecho de que no sabemos, nadie nos enseñó. La maternidad llega a uno de manera abrupta, la paternidad llega siendo muy joven. Entonces, pues la verdad es que no tenemos herramientas. La Escuela para Padres pretende fomentar eso, primero el autoconocimiento, y partiendo de lo que sí tenemos y de aquello que debemos afianzar, generar crecimiento en los papás. Eso es lo que... Y qué bueno que lo mencionaron sobre la brecha generacional. ¿El vínculo no se hace más complicado entre los niños? Sí, claro que sí. Sí, se hace más complicado porque hay varios factores, ¿no? No nada más los adolescentes tienen la cuestión hormonal, también los papás. Estamos en un proceso y en una edad donde también hay cambios hormonales. Entonces, a veces eso hace que una cosa muy simple, muy sencilla, se vuelva un verdadero problema, donde si no está uno capacitado puede uno decir cosas que no tiene uno que decir, puede uno generar un incendio donde no había nada. Y entonces este tipo de reuniones que hemos tenido con la maestra Estela nos ha abierto los ojos en el de tratar de desarrollar maneras de convivencia mucho más inteligentes, mucho más allá de nada más reaccionar, porque entonces se vuelve más bien una guerra de hormonas, ¿no? Las del adolescente con las de uno, más los problemas que trae uno que pueden ser económicos o de cualquier índole, y que ya no es quien la hizo, sino quien la pague. Entonces, el aprendizaje que nosotros hemos tenido a lo largo de estos años, porque realmente son los 3 años de la secundaria los que uno invierte aquí, y es una inversión poderosa, o sea, los resultados te vuelven un papá con herramientas de... hacer lo correcto o lo mejor posible, de estar bien intencionado, de no entrar en guerra con tu hijo y de no dañarlo. Uh-huh. Porque es lo que la maestra nos ha enseñado mucho, ¿no? A veces somos descalificadores, a veces somos crueles y después tenemos la cruda moral, que ya para qué. Y todo eso la maestra nos ha ido enseñando, y como dice Alex, como no nada más es él, sino soy yo y es el otro y es el otro, no es mal de mucho consuelo de tontos, ¿no? Es mal de muchos soluciones de todos. O sea, es otra cosa. Y esa es una cosa muy buena, ¿no? Yo realmente creo que debería de haber mucho más escuelas para padres en más escuelas, y los resultados son maravillosos. Muchas gracias. No hay calificación. No hay calificación. Entonces estamos hablando de que cada quien es su propio maestro, por así decirlo, porque cada quien sabe cómo es su hijo y no todos, por ejemplo, no tienes la misma percepción, ni tampoco vas a aprender como todos los demás, ¿no? Cada quien es diferente. En eso radica precisamente la esencia de la Escuela para Padres, en el compartir, en el saber que hay otros que tienen tu misma problemática, incluso más intensa, y que te dan la oportunidad de cruzas tus ideas con la de otro, y entonces encuentras un punto medio. La esencia de la Escuela para Padres es esa, el compartir, aprendiendo, compartimos y aprendemos. Eso es muy... se generan relaciones de amistad profundas, porque se comparte y se aprende. Esta Escuela para Padres, que trabajó en la técnica número 6, es una escuela bastante generosa, muy,
muy unida, involucrada en muchos campos, en las amistades que se dieron, en el apoyo solidario, en fin, es crecer para muchos lados, ¿no? Es darte cuenta que no nada más tienes problemas, sino también tienes muchísimas más oportunidades de crecimiento, oportunidades de ser solidario. Aprendes mucho, la verdad es que debiera ser como una materia obligatoria para los niños, para que nos entiendan los papás todo lo que sufrimos. Yo tengo una pregunta para el señor Alex y la señora Katia. ¿De qué manera influyó Escuela para Padres en el ámbito familiar? ¿Qué cambios pudo haber ocurrido en el ámbito familiar después de estar en Escuela para Padres? Bueno, el principal cambio que yo vi en mi persona y hacia mi ámbito familiar fue que yo era muy explosivo. De hecho, soy una persona de carácter muy explosivo, pero aquí aprendí a sobrellevar a un hijo adolescente, ¿no? En un momento dado yo me ponía al nivel de mi hija, y pues salíamos peleando. Se citaban en balderas. Entonces, si te va, vuelvo a repetir, en lo personal, te va dando esa paciencia de decir, ok, pues tú también fuiste un adolescente, tú también viste esta situación, hay que entenderlos, ¿no? Hay que apoyarlos en lo que los puedes apoyar. No hay que exigirles más de lo, bueno, para mí, más de lo que ellos puedan dar. Porque si un niño te puede dar 8 y tú le exiges un 10, pues se va a sentir comprometido contigo, frustrado si no saca un 10 y frustrar a su familia, ¿no? Entonces, sí, apoyarlos en esos sentidos. Bueno, cuando entras a la primera sesión, se hace una evaluación a través de un diagnóstico que te dan y donde te dicen varios aspectos: el aspecto económico, el físico, el emocional, la vacuna, el espiritual. El espiritual. Y entonces al final te sale una gráfica, ¿no? Entonces nos salen unas gráficas medio feas. ¿De dónde están las fallas? ¿De dónde están los grandes huecos, no? Y entonces tú te das cuenta que así como estás tú, es lo que estás haciendo en tu casa. Te das cuenta que esas fallas que tú tienes son lo que estás replicando, porque finalmente en tu casa se hace pues lo que uno como papá o como mamá está continuamente practicando, ¿no? Este tema del ejemplo arrastrado. Entonces, cuando te das cuenta que tienes un problema en economía o en un problema en ejercicios, en espiritualidad y todo esto, pero ya lo ves en un papel, claro que hace un shock y dices, tengo que hacer cambios, ¿no? O sea, y eso es la primera sesión, más y más. ¿No? Pues pero ya que hablas de sesiones, ¿cuántas sesiones son entonces? Esta ocasión, decía ¿cómo Katia. ¿Cómo se conformó el programa? Esta ocasión decía Katia que somos damnificados del sismo. Somos damnificados. Debido a que se brindó hospitalidad a la técnica 42 en las instalaciones de la escuela, la biblioteca, que es el lugar de nuestro trabajo, nuestro área de trabajo que estamos ahí asignados, fue ocupada por un grupo. Entonces este año no hubo escuela para padres en la escuela. Tradicionalmente es una sesión semanal a lo largo de todo el curso. Maestra Estelita, mencionabas hace ratito, bueno, el nombre es Escuela para Padres. Sí. Mencionabas que debería de ser una materia, pero hasta donde yo sé, en las escuelas hay materias. Más bien, si tú tienes tu escuela para padres, ¿cuáles deberían de ser las asignaturas? Amor 1, paciencia 2. Si yo hiciera un amor 1 y paciencia 2. Optativa. Hice una pregunta muy interesante, ¿sabes? Antiexplosión. La primera, el autoconocimiento. A mí me parece fundamental. No puedes replicar lo que decía Pate, no replicas aquello que te falta. No puedes pedir. Ve a misa cuando tú no te paras allá, ¿no? Jamás. No puedes pedir, respeta cuando tú le hablas a tu esposo o esposa en un tono muy airado. No puedes pedir no robes cuando no preguntas de dónde está ese teléfono. ¿Y por qué ese teléfono está aquí en la casa? ¿Quién te dio esos tenis? Entonces el autoconocimiento a mí me parece
el parte de agua de la escuela para padres. Yo creo que esa sería como el básico, el kinder, ¿no? No podemos dar aquello que no tenemos. Eso a mí me gusta. Pues, bueno, más que una pregunta, quería dar mi opinión sobre escuela para padres. ¡Ay, que... qué bonito! A ver, prepárense. Bueno, pienso que en general la idea de escuela para padres está muy bien hecha. Es un espacio para compartir y dar, ejemplo, no sé, tu propio camino, cómo has ido desarrollándote con tu hijo, tus propios problemas, sí, un espacio para, por decirlo así, desahogarte, ¿no? Y compartir ese espacio con otros padres y que no te sientas, por decirlo así, como que tienes problemas con tu hijo y dices, no estás solo, o sea, no somos solos. Qué bonito es eso, es. No estamos solos, la verdad es que en escuela para padres no estamos solos, todos tenemos problemas con tu hijo. De hecho, me acuerdo que una ocasión la profesora Quintero dijo, este es un espacio para ustedes, es un espacio, es un regalo para ustedes, hablándonos a nosotros, sus papás. Y sí es cierto, es como lo que tú acabas de decir, es donde te vas a desahogar, es donde dices, ay, ya no aguanto, ya no sé qué hacer, y te das cuenta que no es tan grave la situación. Tú la haces más grave como papá, como adulto, ¿no? Entonces es un regalo para nosotros. Y ojalá muchos papás apoyaran esta idea de escuela para padres. Porque también nosotros hemos estado insistiendo en que esta es nuestra promoción. Te invitamos el primer café de la mañana, ¿no? Permítenos en la escuela para padres invitarte al primer café de la mañana. Ya no lo pudimos echar a andar en este ciclo por las razones que comentábamos del sismo. Pero así empezamos, ¿no? En esa invitación a regálate este tiempo para ti. Porque desde que nos levantamos como padres empezamos a servir. Servimos a los hijos, el desayuno, el transporte, el trabajo, la casa, como empezamos a servir. Pero en toda la jornada no hacemos un auto para nosotros. Por eso les decía yo a mis compañeros en la escuela para padres que es un regalo que ellos deben darse a sí mismos una vez a la semana, una hora y media. Entonces, esa era nuestro fundamento. Eso fue lo que nos ancló. No podemos dejar que nos quiten nuestro regalo. Es un regalo este tiempo para nosotros. Y por supuesto, porque todos necesitamos relajarnos en cierto momento y los padres son las personas que más se estresan. Sí, muchas gracias. Pues nos relajábamos amigablemente con un cafecito. Después lo acompañaron las galletas, después empezaron a llegar los biscuits y después los tamales. ¿Qué podemos hacer nosotros con una charola de pan? Entonces, bueno, pues... No, pues tendría que hacer acondicionamiento físico. Sí, nos falta esa parte en otra parte del plan de estudios, el acondicionamiento físico. Mencionaban que Escuela para Padres era como un espacio para poderse desahogar. La pregunta es, ¿qué tan complicado es ser padre o madre? Horroroso. No, la verdad es que yo creo que es para todos es un privilegio, es un honor, es un gusto, y como todos los privilegios, pues trae responsabilidades que pueden ser definitivas, ¿no? A veces, como lo tomamos tan en serio y tenemos una carga tan fuerte, en lugar de reaccionar con más sensibilidad y con más empatía, nos volvemos duros y no apoyamos, cuando realmente, pues ya viéndolo en grupo, ya vemos que todos tenemos las mismas angustias, también tenemos las mismas ilusiones, estamos pasando más o menos por las mismas cuestiones, entonces te vuelves una persona mucho más fácil de tratar, ¿no? Ya no eres esta cuestión de que es que yo tengo que hacerlo todo, no, porque todos tienen que hacerlo todo. No, es que tú eres el que se porta, pero no, porque todos tienen lo suyo. Nos vamos dando cuenta, sí, entonces se vuelve, ya compartimos esa cuestión, nos damos cuenta que cada familia tiene su dinámica, que tiene sus fracturas, sus heridas, sus cicatrices, porque claro que todos tenemos, tiene también sus momentos de goce, de disfrute, todos compartimos momentos cruciales como este asunto que decían hace rato del COMIPEMS, que es una cosa, en todas las familias es una cosa de verdad bien fuerte. Y nosotros, gracias a esta cuestión de estar en Escuela para Padres, cuando nos tocó el COMIPEMS la primera vez, lo trabajamos en equipo. Es una cosa envidiable totalmente, maravilloso.
porque yo conozco ahorita papás que está pasando el proceso y lo pasan aisladamente, cuando si pudiéramos pasarlo en equipo como nosotros hemos pasado, otra cosa. También... A mí sí me gustaría que ampliaras más el tema de cómo se trabajó el comité en CENIT. Perdón, pero antes de... Me gustaría decir, tanto Alex como Katia, sus hijas están en el segundo año. Así es. Porque a lo mejor van a decir, bueno, pues como IPEMS, sí. En el caso de los dos, empiezan a trabajar con la maestra Estela hace 5 años. 5 años. Y para que vean, y aquí siguen, ¿eh? Es que tengo dos hijas, no creo que reprobar, es que tengo dos hijas. Bueno, lo que pasó en esa ocasión es que precisamente a causa de que todos estábamos igual de desinformados, empezamos a generar un espacio de estar investigando qué es, cómo se trata, de qué te están pidiendo. Y nos dimos cuenta que el concurso comité tiene características bien especiales porque es un concurso donde tienes que poner mucha atención en detalles y en cosas que a lo mejor... nunca se te hubiera ocurrido, y que además representa una decisión muy, muy, muy fuerte para jóvenes, muy jóvenes, ahora sí chiquitos, tienen 14, tienen 15 años y van a decidir a través de un examen lo que va a marcar el resto de su vida. Y eso es tan fuerte que uno como papá no puede menos que acompañarlos, no puede uno menos que estar informado. Y entonces total que la maestra pues nos estuvo guiando y nos enseñó cuáles fueron los pasos, cuáles son las etapas del curso y todo. Y entonces, como vimos que la necesidad era importante en todos los grupos de tercero, empezamos a desarrollar materiales para promover esa información. En aquel momento, pues la maestra consiguió que pudiéramos comentarlo en algunas reuniones con papás. Después también, pues ahora sí que la maestra, ¿no?, hizo que promoviera, ahora sí que la maestra, que lo promoviera también con los mismos alumnos. Y entonces, culminó también con que hicimos una página web que estuvo cierto tiempo, donde estuvo publicado material para estudiar para los alumnos, pero también para que nosotros como papás comprendiéramos el proceso. Y la verdad fue una experiencia, por lo menos para los que estábamos involucrados, pues ya estábamos bien de la mano y nos fue mucho mejor, ¿no? Sí. Yo tengo una curiosidad, Alex. Alex Luna, ¿eh? Es que tengo allá Alex. Alex Luna. Yo tengo una curiosidad. Bien nombrado, la escuela es escuela para padres. Curiosamente, mayoritariamente están madres. Entiendo que por horarios, entiendo que quizá por la cercanía con los hijos, que se da mucho de que el papá trabaja y la mamá es quien dedica un poquito más de tiempo a atenderlos. Sí vimos en esta generación padres, muestra de ello es, en este caso, que se encuentra aquí el señor Alejandro Luna. Pero yo tengo ahí una curiosidad, ¿qué pasa en este caso de un papá? O eran tres, ¿no? Cuatro. Cinco. Compartiendo con no sé cuántas mamás. Roberto, Jesús, Edgar, tú, ¿Lan Patrón? Ni un barbolcito quiero. Bueno, no me acuerdo. Vamos a decir que cuatro papás ahí en medio del tremendo matriarcado. Sí. Y además, lo que mencionaba hace rato de que es una persona explosiva y de que entender al hijo adolescente, pero en este caso, si hablamos de Katia tiene dos señoritas. Pero en el caso de Alejandro, el enfrentamiento era con una dama, con una adolescente. Entonces viene aquí toda la situación, ¿qué tan fácil o qué tan complejo es como papá la hija adolescente? ¿Qué tan fácil, híjoles? Es que... Y además lidiar con el matriarcado, todas las mamás bombardeando. Pues es que puras mujeres y regularmente quien está al pendiente son las mamás. Es que... Había papás. Yo pienso que el nombre está bien puesto, Escuela para Padres, porque yo aprendí a llevar a mis hijos por parte de mi mamá, ¿no? En tiempos pasados, golpeado, muy regañado o explosiva también mi madre. Y yo aprendo así con mi hija, y entonces trato de educarla igual a como a mí me educaron. Llego a Escuela para Padres, les voy a decir que yo no iba a Escuela para Padres, fui ese día en lugar de la mamá de mi hija y me encantó, me gustó, fui aprendiendo cómo tratar a un adolescente, aprendí a cambiar la forma como a mí me educaron, ¿no? Que ya no era golpes, que no era gritar porque se cayó el lápiz. Entonces, sí es bien importante la escuela para padres, bueno, en lo personal. Ahora, es también involucrarte como papá. Las mamás se involucran mucho y sí, que sí. Lo veíamos, éramos cuatro
papás máximos ante 10 mamás, ¿no? Entonces, es también comprender a la mamá de sobrellevar a los hijos, porque ellos están todo el tiempo con ellos, pelean, y lo que decía hace ratito Katy, la hormona tanto del adolescente como del adulto, y se combina y es explosiva, ¿no? Entonces, es muy enriquecedor. Y para mí, como papá de una niña adolescente, pues me sirve mucho. Bueno, estamos con el tiempo encima, lamentablemente. Está la plática buenísima, pero el tiempo está corriendo. Chistas. Leida, ¿algún saludo que quieras mandarle a alguien? Por supuesto, a mi mamá, que sepa que la quiero mucho, se llama Carolina y que desde aquí la estamos esperando. Y que la esperamos en la escuela para padres. Y que tiene que... La quiero que mucho, pero que le hace falta. Alexis. Principalmente a todos mis maestros, tanto, ahora sí que los directivos de la escuela, mandarle un saludo a todos. Y también aquí a la maestra Quinteros, porque ella fue la que empezó con lo de la escuela para padres y muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias. ¿Algún saludo, señora Alex, señora Katia? Pues yo sí quiero decir que estoy muy agradecida y me da muchísimo gusto poderlo decir públicamente con la maestra Estela. Ella fue maestra mía cuando yo estudié en la secundaria técnica número 6. Me la está quemando. ¡No! ¿Por qué? No, las dos estamos igual de jóvenes. Y entonces, y estoy muy agradecida porque para mí fue una bendición encontrármela cuando yo regresé a la secundaria para ahora llevar a mis hijas. Y verla como lo que es una maestra decana, una maestra maravillosa que ha estado haciendo unas cosas increíbles por todas las generaciones desde el principio. Pues yo estoy muy orgullosa y muy honrada de poder decir que es mi maestra y poderle agradecer. Muchas gracias. Perdón, voy a decir algo yo a propósito. Ajá. Presúmanos, maestra Estelita, una medalla por ahí que hubo. Ay, sí. Ah, ya ve. Ay, sí. Este 15 de mayo me hicieron, tuve la distinción de recibir la medalla por 30 años de servicio ininterrumpidos. La Escuela Secundaria Técnica número 6 ha sido mi única escuela y es mi casa. Es mi casa. Siempre lo he dicho y siempre tengo una gratitud con mi institución, ¿no? Sí, recibí ese reconocimiento acompañado de un jugoso documento anexo. Si yo regreso mis ojitos atrás y me pregunto, Estela, ¿cuándo te metiste en este berenjenal de querer ser maestra? Creo que lo tenía claro desde la secundaria. Yo también tengo que agradecer a algunos maestros desde la secundaria. Sé bien a quién quise parecerme y sé bien a quién no quise. Entonces yo creo que en ese sentido los maestros, los buenos maestros dejan huella, ¿no? Dejan huella. Y yo agradezco las palabras de Katia. Agradezco el compartir tan lleno de sentimiento que nos regala Ale. Agradezco a todos aquellos que por razones laborales aún no están aquí, pero que sabemos que van a estar pendientes y muy orgullosos. Hemos trabajado mucho en esta escuela para padres, para mí es un motivo de orgullo. Yo siempre pensé que estaba hecha para la educación de los jóvenes, pero compartir con un adulto es aprender mucho más. Entonces, yo agradezco a Alberto, le agradezco la oportunidad de este espacio en este tiempo. A mí me suena a un reconocimiento al trabajo. Yo agradezco mucho esto. Trabajar con adultos es un reto. Tengo por ahí una maestría en educación y me he propuesto seguir trabajando con adultos. Ese es mi camino. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Alex Luna, ¿algún saludo, algún mensaje? Un saludo a mis hijos, a mis profesores que yo tuve también de secundaria técnica, y sobre todo agradecerles a ustedes, profesor, profesora, profesor, por este gran apoyo a Escuela para Padres, ¿no? Por enseñarnos a entender un poquito más a los jóvenes, y pues siga usted adelante, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de que el maestro Alejandro se despida, yo me voy a aventar los goles, maestro. Ya mencionaba hace rato nuestro productor Ricardo, que está por ahí haciendo el disimulado, pero que tenemos el programa de Jugando en Español, tenemos Escribiendo la Historia con el maestro Alejandro Sevilla, Art de Gest la próxima semana,
tenemos las dramatizaciones en voces de los alumnos, en Érase una Voz, también en Dejes Radio, porque Dejes Radio es tu radio, pero esto es Dejes TV, te voy aprendiendo y pues ahora sí, maestro. Bueno, muchas gracias, esto es Historias de Nuestra Voz, nuevamente un agradecimiento a la señora Katy, al señor Alex, a la maestra Estela Quintero por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. Esta es una producción de Dejes Media, a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, en colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6, a cargo del director Mario Espinosa Capi. Hasta la próxima. Gracias.